Les presentamos las noticias de hoy martes 21 de noviembre. En distintos casos localizan a dos menores con alerta Alba Kenneth. En la colonia Moya Tactic, Alta Verapaz, fue localizado un menor de 12 años en seguimiento a una alerta Alba Kenneth por su desaparición reportada el 17 de este mes en municipio. El menor manifestó que se encontraba con su hermano mayor y no avisó a sus progenitores, mientras que otra menor de 12 años fue localizada en la aldea Jubuquito. Los Amates y Zapal tenía activa una alerta Alba Kenneth de fecha 6 de noviembre por su desaparición en la aldea Punta del Llano, Usumatlán, Zacapa, quien presuntamente salió de su casa por decisión personal, por lo que la investigación sigue. En ambos casos, de inmediato se informó a las autoridades respectivas y a sus familiares sobre su localización. Dos presuntos coyotes capturados trasladaban a 19 personas de distintas nacionalidades. En un operativo realizado por agentes de la unidad móvil de interdicción táctica de la SGAI y de la DIPAFRON en el kilómetro 83.5 de la ruta al Pacífico, que conduce de Escuintla al municipio de Santa Lucía, Coctumalguapa, le marcaron el alto al piloto del microbús marca Honda con placas 429 GFC, donde fueron localizadas 11 personas provenientes de Senegal, Haití y de Guinea, por lo que se capturó a Eduardo, de 35 años. Mientras que en el kilómetro 69 de la misma ruta se capturó a José, de 27 años, quien conducía el pick-up marca Mazda con placa 625 BBW, donde trasladaba a 8 personas de Haití, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Las personas ingresaron de manera irregular al país. Se realizaron las coordinaciones para su traslado a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites respectivos, y los dos detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado. Provial oficial del Cihuate atiende hechos de tránsito en el kilómetro 112.8 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, judirección de Usumatlán, Zacapa. Colisión de sedán con camión deja daños materiales y una persona fallecida. Obstruye carril hacia el norte. Tomar precauciones. Siguen los accidentes en Morales y Zapal. Provial oficial del Cihuate atiende hechos de tránsito en el kilómetro 233 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, judirección de Morales y Zapal. Salida de pista de cabezal ocasiona daños materiales. Obstruye carril hacia el norte. Inauguran en El Salvador planta farmacéutica por 100 millones de dólares en inversión. La empresa farmacéutica Vijosa inauguró, con la presencia con invitado del presidente del país, Nayib Bukele, una planta para la fabricación de medicamentos que representa una inversión de 100 millones de dólares, 91.029 millones de euros. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrios, informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Failu.